diversión. Estamos aquí para divertirnos, pero sin olvidarnos de que estamos en lucha, de que tenemos derecho a quejarnos y a seguir luchando por lo que es nuestro. Sabe hasta cuándo llegará, yo no le veo el final. Y a esa gente de cloaca obliga, sumergida por siempre estará. Esta vida les ha tratado así, y tú bien sabes por qué. Que Hacienda te chupa, y a ti qué más te da. ¡Qué suerte! ¡Poder trabajar! ¡Qué suerte! ¡Poder trabajar! ¡Qué suerte! ¡Poder trabajar! Y esa vida les ha tratado así, y tú bien sabes por qué. Que Hacienda te chupa y a ti que más te da. ¡Qué pena! ¡Caviar comerá! ¡Qué pena! ¡Caviar comerá! ¡Qué pena! ¡Caviar comerá! En tus manos está que mucha gente pueda vivir. Y a ti que más te da la muerte. ¡Desesperará! ¡La muerte! ¡Desesperará! ¡La muerte! ¡Pero tú no librarás! Y este gobierno nos lleva a la mendicidad, que es otra forma de apretar el gatillo. A ver, fuerte. Camino de mendiga, algún duro se recorría la ciudad. Pedían las iglesias, los supermercados, en las puertas de los bancos y en los parques. Dormían en intemperie, en portales y bancos, pero llegó el mal tiempo y eso fue fatal. Dormían en intemperie, en portales y bancos. ¡Vamos a dar! Camino de mendigar algún duro, se recorría la ciudad. Pedían las iglesias, los supermercados, en las puertas de los bancos y en los parques. Dormía a la intemperie, en portales y bancos, pero llegó el mal tiempo y esto fue fatal. Dormía a la intemperie, en portales y bancos, pero llegó el mal tiempo y esto fue fatal. Intentaron despertar al mediodía, pero estaba como un bloque, no tenía vida. Las marujas a su paso se acercaban, para poder cotillear en la carnicería. Y los periódicos del día siguiente sacaron su propia conclusión. ¿A qué se le ocurre dormir sin manta? ¿A qué se le ocurre dormir sin manta? ¿A qué se le ocurre dormir sin manta? Y le echaron la culpa a él, y le echaron la culpa a él, y le echaron la culpa a él, ¿de quién hostia iba a ser? Intentaron despertar al mediodía, pero estaba como un bloque, no tenía vida. Las marujas a su paso se acercaban,
de cotillear en la carnicería. Y yo tengo una cosa que decir. A ver, a ver. Como nota final de esta historia. ¿Por qué no le hiciste hecho y comida? ¿Por qué no le hiciste hecho y comida? ¿Por qué no le hiciste hecho y comida? ¿Por qué? Justa vez, que no ocurra otra vez. Que no ocurra otra vez. Que no ocurra otra vez. ¿Por qué no le hiciste hecho y comida? ¿Por qué no le hiciste hecho y comida? ¿Por qué no le hiciste hecho y comida? ¿Por qué? Que no ocurra otra vez. Que no ocurra otra vez. Que no ocurra otra vez. Resolverlo de una vez. ¿Cómo llevamos la calor? Hay que hidratarse. De plantilla, te puedes creer, cosas son más tecnología, te puedes creer, son los guapos y horas libres, te puedes creer, protección para sus familias. Sí, 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 sí. Que nos darán trabajo. Si quieres te crees, resolverán tu caso. Si quieres te crees, vuelo guapo y pocas horas. Si quieres te crees, que te van a proteger. Nos quieren controlar y nos controlan. A ver, los papeles. Menos mal que hay justicia para todos y todas. Menos mal que hay trabajo a repartir. No está mal, pero hay que hacerlo realidad. Libertad de expresión. Libertad de expresión para todos. La justicia es. La justicia solo para unos pocos. El trabajo tú, el trabajo tú,
trabajo lo tienes que buscar. En la caja de paro no te lo van a dar. Papel, papeles. Pídelo antes, que lo mereces, ya ves. Preséntate. Pídelo antes de verte, si ya te contaré. ¿A dónde vas? Pringao. Tienes la identificación. ¿A quién esperas? No sabes que ahí no puedes estar. Espera ahí y ponte a la vista que te vea. Ahora después te volveré a llamar. Y así, y así, la rueda sigue siempre la misma dirección. Guiándote y controlando los pasos que tienes que seguir. ¡Amnistía social! ¡Amnistía social! ¡Ya! ¡Esos parados y paradas! ¡Adelante! Si vuestra denuncia es que seamos de plástico, si vuestro objetivo no es la rendición, si no recomiendas a nadie acerca de nuestro sabor, no demostráis con ello que sois tan solo unos robots. La libertad condicional es una absurda solución. El documento nacional es un papel plastificado. Nos controla a todos porque estamos números. Somos números, pero no máquina. La 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 la. Saben que no queremos vuestra bendición. Por tanto, ya sabemos que vuestra constitución es una mascarada. Es falsa, es nada de nada. Esos marginados. Ojos te miran mal, cuatro dedos se señalan, cuántas bocas hablan mal, de te critican, te redactan. Que vive solo de la droga y de las acciones revolucionarias. Comenta que eres un colgado y que ya son personas sanas. Te jodes tu mente sin parar. Te odias a ti mismo, párate ya. Revela tu cuerpo hacia ese personal, no te quedes atrás. No te quedes atrás, no te quedes atrás, no te quedes
así. And the kitchen with the pay. A ver esos parados, 30 años en el puto paro. Un poco de dignidad. Propiedad, hay algo que sea mío. La solvencia no me toca, la pobreza es mi destino. No me dan facilidades y yo tengo facultades. 8 hijos y una mujer y uno camino que está al lado. No puedo más, no puedo más, no puedo más, no puedo más, no puedo más. Y la cocina sin parar. Llevo 10 años en el paro. No juro desde entonces, no recuerdo qué es cobrar. He mirado en el periódico donde se ofrece trabajo. En un anuncio buscaban un trabajador barato. La letra ya me ha llegado y frío, sudores, te han entrado. No puedo más, no puedo más, no puedo más, no puedo más, no puedo más. Y la cocina sin parar. Desde entonces no recuerdo qué es cobrar. Lo tengo claro, pues en el paro quiero encontrar un trabajo. No me creo nada más. No tengo propiedad, hay algo que sea mío. La solvencia no me toca, no me dan facilidades. La letra ya me ha llegado y el trimestre no he pagado. No puedo más, no puedo más, no puedo más, no puedo más, no puedo más. Y la cocina sin pagar. Tener claro que a este gobierno le importa una mierda todos los parados en la situación laboral de este país. Llevo 10 años en el paro y no he visto un duro desde entonces. No recuerdo qué es cobrar. Lo tengo claro, pues si en el paro quiero encontrar un trabajo. No me creo nada más. 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 Estamos aquí hoy, entre otras cosas, reivindicando nuestros derechos. Estamos siendo masacrados por un poder que no mira pelo. Su único interés es económico. El poder de la banca, del Estado y de la Iglesia. Pero que no se les olvide, la verdad absoluta de la voz la tiene el pueblo. Seguiremos resistiendo. Fuera al poder, no al abuso de poder.
entre otros, estos son tus intereses. Y para nosotros seguimos diciendo no a la guerra y no al negocio de las armas y no al negocio de las vidas. Muchas gracias. Vamos con un toque de anarquía. Se acabó la revolución, las agallas se han cortado, el orgullo es personal, las uniones se acabó. Ya no existe. Es una farsa, no hay opciones, solo elecciones. Ya estamos acojonados, no lo tenemos demostrado. La decisión es esencial, el poder es ilegal. No lo viste, nos controlan la
las dictaduras están de moda. Esa manifestación no tiene nada que envidiar. Desde luego hay multitud, pero saben de qué va. Si es por la OTAN o los maestros, si es por la ETA o los impuestos. Resultado, un error y la culpa no es del alcohol. La violencia, la policía, son hermanas, no son mis primas. A gracia vitamínica es la solución, descargar la tensión, que la luz se hasta en querer. Se calienta la adrenalina. ¡Dale chispas! ¡Esto está empezando! Vístete de blanco y serás bien recibido. Cuando enseñes el emblema, al igual te atenderán. Participando, el beneficio será mucho mayor. Y si encima te preocupas, el primero algún día serás. Entra en su sistema, haz como si nada. Ponte cómodo y ve a acabar con los demás. Eliminando, el beneficio será mucho mayor. Y si encima lleva premio, vacaciones en la orilla del mar. Beneficioso el saber que has ayudado. Es más preocupante eso que lo material. Es que no te importa hacia dónde te dirigen, pues que solo quieres el dinero alrededor. Es que no hay en tu cerebro capacidad de decisión. Que si algún día piensas en esto, sacarás una conclusión. Según convenga, según convenga. Escala de valores, que tenga lo que te chafa. Según convenga, según convenga. Escala de valores, que tenga lo que te chafa. Según convenga, según convenga. Escala de valores, que tenga lo que te chafa. Racismo es lo que encontré. Nunca más. No tuve ninguna oportunidad. Nunca más. Fui a un lugar donde mi lengua ni pienso. Una invitación a ti. Han convertido Europa en un segundo hogar. Donde nadie más entra. Vine huyendo de la miseria. Da igual. Huyendo del miedo y la represión. Da igual. Huyendo del hambre y la violencia. Sin conciencia, libertad. Ni a un lugar donde mi lengua ni pienso. Una invitación a pedir. Han
convertido Europa en un seguro hogar donde nadie más puede entrar. Adiós al abuso y las amenazas. Nunca más. Adiós a la razón del fuego y las navajas. Nunca más. Si os dudáis en vuestra cloaca comercial, fui a un lugar donde mi lengua ni pienso en una invitación a pedir. Ha convertido lo para un seguro hogar donde nadie más puede entrar. Vergüenza de Europa, vergüenza de Europa. Seguro hogar, podrido hogar, maldito hogar europeo. Hoy llegué de Europa y no vuelvo más. Buscaba trabajo y libertad. Odio y racismo es lo que encontré. No tuve ninguna oportunidad. Vine huyendo de la miseria, huyendo del miedo y la represión, huyendo del hambre y la violencia. Europa es un monstruo sin conciencia. Adiós al abuso y las amenazas. Adiós al odio en las miradas. Adiós a la razón del fuego, las navajas. Así os podráis en vuestra cloaca su seguro hogar. Libre y bello hogar. Su jodido hogar, podrido hogar, maldito hogar europeo. Hoy llegué de Europa y no vuelvo más. Buscaba trabajo y libertad. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto es un gran sitio. Thank you.
Hace muchos años que España inició una conquista que se convirtió en un expolio. Dedicado a aquellos que sufrieron este asalto a sus casas. Cristóbal Colón partió a descubrir, más bien colonizar, y se fue con el permiso de sus majestades Fernando e Isabel. 500 años atrás navegó y navegó sobre la mar y lo encontró, y ahora lo van a celebrar con la Olimpiada. ¡Qué casualidad! Por no hace años, ¿eh? Colaboró con la aniquilación de las tribus indias, porque sí, y ahora señala con su dedo a los mendigos el camino a seguir. Desde el final de la rambla al principio del mar, les dice fuera de aquí, les dice fuera de aquí. Al final de la rambla me encontré con Colón, subido allí en su alto pedestal. Créetelo, señala hacia aquí, créetelo, señala hacia cabrones, aquí también somos Marcos. Vigilando las colinas del pueblo rebelde, el soldado con su miedo se arrastra al acecho, disparando contra todo aquello que se mueva antes, ya sea hombre, mujer, hermano, hermana, orden hecha para cumplir.
soldado está preparado para matar al desarmado. Le enseñaron a rematar los derechos humanos. El soldado está preparado para la lucha, aunque el norte está asustado. Y al final de su cañón está el punto de mira que no le deja ver la realidad. Eso ajena a miseria. Campesinas maniatadas en un camino rural. Y hace muerta sobre un charco espeso de rojo color. Aviones y tanques rugen y así no pueden huir. Murieron porque les habla vivir del hambre, de la miseria, del miedo a manos de un ejército mandado para socavar la rebelión. Para la lucha aunque el norte se ha asustado. Y al final en el sillón, viendo batallitas en la televisión. Una patada en el culo le hace dar a generales, caciques y demás. Dejen al pueblo construir su calzado para que anden sin cadenas y sin penas hacia una libre sociedad. Pero no es aquel viejo mundo quiere exportar. Bueno, se acaba esto. Muchas gracias. No olvidaros, la lucha continúa. En este país, algunos se olvidan de lo que pasó en el 36. Nosotros no. Y tenemos derecho a pedir dignidad para nuestros caídos y darle sepultura donde nosotros deseemos. Y un poco de memoria histórica. Va por todos aquellos que lucharon intentando dejarnos un futuro más cierto, no este futuro tan incierto. Alguien mató a un cacique y prepararon la venganza.
por uno matar 21, dijo Guzmando Martín. Mi abuelo estaba en la cuenta y lo recuerdo cuando lo cuento. Porque tu vieja me la mataron por eso. Rojo de corazón, rojo era su color. Recuerdo cuando lo cuento, recuerdo cuando lo cuento, que lo mataron. Lo mataron por eso. Rojo de corazón, rojo era su color. Recuerdo. Lo mataron por eso. La solución a las vidas es el amor, el humor y el respeto. Que la razón y el corazón estuvieran siempre juntos. Sentir del mismo modo hace fuerte esa unión. Vamos a resistir con golpes y esfuerzos. Hay algo que nos queda, la forma de pensar. El dinero no lo es todo. Control es cosa personal. Mira dónde pisas, no vayas a tropezar. Tu pasado no lo conozco. El futuro no importa mucho más. Defender o resistir es positivo. Hay que vivir. Pienso que si no lo sientes. ¿Qué haces tú aquí? Siempre juntos, luchar del mismo lado, hace duradera la amistad. Vamos a defender con manos y gritos. Lo único que queda, la sinceridad. La política no lo es todo. La libertad, una palabra más. La copa que vas a tomar, procura que no sea para olvidar. No quieres, perteneces a ti mismo. La cosa puede ir más allá, está en tus manos, acogerá, tú volará y gracias por estar aquí. Ha sido un placer. Y que sigáis sintiéndoos libres.
Los grandes, David Bowie y Bob Marley. Va por ellos. Esa es la base de un pueblo, la libertad. Corriendo por la jaula, saltando de aquí a allí. Era solo un crío más, con ganas de vivir. No sabes cómo lo hicieron, la verdad no te mintieron. Que más no había otra elección, solo el hacer. Puedes ver que sí, tú eres libre, esa es la verdad. En una jaula, en una jaula. Y con el tiempo fuiste comprendiendo, hay que callar y corresponder. Solo tienes lo que hay dentro de ti, y el día va acabando ya. Aún no sabes lo que haces, alimentando solo. Sonríes más fuera de ti, dirás que no, aunque tú puedes ver que sí. Tú eres libre, esa es la verdad. En una jaula, en una jaula. Comprendiendo, hay que callar y corresponder. Solo tienes lo que hay dentro de ti. El día va acabando ya. Aún no sabes lo que haces, alimentando solo. Si es más fuera de ti, dirás que no, aunque tú puedes ver que sí. Tú eres libre, esa es la verdad. En una jaula, y esa es la verdad. En una jaula, tú eres libre. Somos libres. Le pese a quien le pese. Muchas gracias, buenas noches. Hasta la próxima. Hasta siempre. Ha sido un placer estar aquí. La verdad que nos queda mucho camino para seguir luchando. Va por ustedes. Muchas gracias. Nos vamos a hacer una fotillo rápida. A ver si salimos al máximo de gente. Nos gusta el recuerdo. Gracias. Salud y fuerza y lucha. Muchas gracias. Buenos días. Y buenas noches.